Colombia Moda 2020 nos dejó muchos aprendizajes. Uno de ellos fundamental a las pasarelas, ese escenario en el que veíamos las propuestas de diseñadores y marcas, ya no les llamamos pasarelas porque no las vimos, vimos puestas en escena. Un desafío para que las marcas y diseñadores compartan la narrativa de su propuesta. Para hablar de eso está con nosotros Diana Gómez, coordinadora editorial de Jeff. ¿Cómo estás? Bea, muchas gracias por la invitación. Diana, ¿cómo fue este ejercicio que yo creo que no está muy distante a lo que ha querido comunicar la marca desde hace varias temporadas desde lo digital? Bueno, para nosotros ha sido todo un reto el tema de asumir que ya no tenemos pasarelas en donde los modelos desfilan y las personas están ahí para ver en vivo los materiales. Entonces, Jeff, como tú dices, ya ha tenido esa oportunidad de contar historias digitales, aprovechando las redes sociales al máximo para llevar esas historias en videos de una manera emocionante e incluso interactiva, que fue lo que ocurrió en Colombia Moda este año. Tuvimos la oportunidad de verlo a través de nuestro canal Telemedellín, esa puesta en escena que se denominó Futuros Creadores. ¿Cómo fue? Lo vamos a estar viendo en pantalla, pero ¿cómo fue transmitir esta emoción y qué quisieron recrear ustedes como marca para contarles a los consumidores? Definitivamente, hoy en día lo digital se ha convertido en uno de los espacios de expresión de las personas. Somos lo que nos ponemos, pero también el nombre de usuario que elegimos en las redes sociales, los emoticones que utilizamos, los stickers. Entonces queríamos hablar de cómo esa expresión de la identidad se puede llevar al mundo virtual. Y la mejor forma de hacerlo fue a través de los videojuegos. Entonces creamos una historia de videojuego muy emocionante, en donde además el público podía seguir la historia, encontrar unos códigos secretos y convertir esos códigos secretos en premios en nuestra página después de haber visto el video. Entonces realmente fue interactivo en el sentido de que todo el que lo veía podía ser un jugador más en la historia. Y en términos, Diana, de moda, esto desde lo digital y desde ese ejercicio interactivo que resulta muy apasionante y cautiva seguramente a la persona que lo estaba viendo y que podía obtener algún premio, como sucede cuando estamos ejerciendo un videojuego. En materia de moda, ¿qué pudimos ver ahí en ese videojuego de propuestas? ¿Cómo iban vestidos los modelos que estaban jugando y demás? Bueno, el concepto nosotros lo denominamos safari urbano, ¿cierto? Estamos viendo desde el año pasado una tendencia utilitaria muy fuerte en donde se incorporan bolsillos, elementos funcionales en las prendas y unas siluetas que no son tan ajustadas, sino que son un poquito más holgadas, un poquito más andróginas. Uh-huh. Y de hecho eso nos permitió a nosotros jugar mucho en el styling del video. Muchas veces las modelos tenían unas chaquetas oversize que realmente correspondían a la colección masculina e incluso algunos de los modelos tenían accesorios de la colección femenina. Y ese cruce, digamos, de género también hace parte de esas identidades digitales de hoy en día, en donde las personas ya no están tan limitadas por lo que se encuentran en una sección o en la otra, sino que pueden experimentar con las dos. A nivel de colores, los colores que estamos viendo son mucho terracotas, como lo que yo tengo puesto en este momento. El verde militar es un color muy fuerte y además es perfecto porque pues lo puede uno combinar con cualquier otra cosa, es un neutro fabuloso. La aparición también de los blancos, del rosa pastel, se integran ahí con una sensación muy cálida y muy fácil de combinar para hombres y para mujeres, especialmente ahora que estamos empezando a retomar la vida en la calle. Estamos retomando esa vida en la calle, Diana, y el nombre a mí de la puesta en escena me gusta muchísimo, Futuros Creadores, porque siento que es un nombre que tiene acción, que está invitando a alguien a la acción y le está diciendo, cree usted su propio futuro, o sea usted también el protagonista de su historia como en este videojuego. Es una forma de decirle a esos jóvenes creadores en este momento que empiecen a pensar cómo quieren soñarse ellos ese futuro con ese apoyo de lo digital. Pues Diana, gracias a ustedes por ser parte de ese sueño y de estar creando para nosotros y para todos los consumidores. De eso se trata, estar siempre fashion, de no dejar de soñar ni de crear. Hasta pronto.